verde en la parte superior luego de la reforma del 2010 que invertía los colores, y por eso al final del sexenio del presidente Calderón y pues en el sexenio del presidente Peña Nieto veíamos sobre todo el rojo, que se asomaba el rojo. De nueva cuenta se asomará el verde. Es un presidente que ha sido perseverante, tenemos que decirlo, saluda aquí a Enrique Peña Nieto, intercambio de algunas palabras, palabras que seguramente también vuelven a repetir después de que en Palacio Nacional tuvieron su primer encuentro. Saluda a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados. Sigue saludando en ahí está Andrés Manuel López Obrador. Está a punto de tomar asiento y a punto también de empezar esta ceremonia protocolaria de el cambio de estafeta, que vendrá seguramente en unos minutos más. Escuchamos ahí algunos gritos, vamos a guardar silencio para escuchar. De conformidad con lo que establece el artículo 87 constitucional, el presidente, al tomar posesión de su cargo, rendirá la protesta como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. Ahí están las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Porfirio Muñoz Ledo, que hace valer su jerarquía, el presidente del Congreso, perdón, está esperando que Andrés Manuel López Obrador tome asiento. Seguimos viendo imágenes del Congreso de la Unión de San Lázaro. En un momento, seguramente, ahí está. Vamos a guardar unos momentos de silencio para escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Esta tiene un significado, ¿no? Habla de dar la cara al pueblo, significa que la soberanía reside en el pueblo, de él emana y a él se le debe rendir cuentas. Y el que promete, el que protesta, se compromete. En este momento vemos cómo el presidente Enrique Peña Nieto se quita la banda presidencial, se la entrega al presidente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, quien a su vez se la otorgará al presidente de la República. Cabe destacar que esta banda presidencial no es la banda presidencial que Andrés Manuel López Obrador usará en un futuro. Andrés Manuel López Obrador mandó a hacer su propia banda presidencial en estas semanas. Es una banda presidencial que además va de acuerdo con las condiciones y las características que él ha pedido. Una banda presidencial, aproximadamente, este es un dato, oscila entre los 80 y los 200 mil pesos. El escudo nacional, el escudo del centro, está elaborado con hilo de oro. Los colores, el verde, blanco y rojo, son además adecuados y están apegados a los patentes. Vamos a escuchar nuevamente a Andrés Manuel López Obrador. Estados
Unidos Mexicanos dirigirá un mensaje a la nación. Diputadas y diputados, senadoras, senadores, autoridades locales y federales, invitadas e invitados del extranjero, licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones, pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto. Amigas y amigos, por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Si definimos en pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que en la independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional. En la reforma, por el predominio del poder civil y por la restauración de la República. Y en la revolución, nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia. Ahora nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico. Estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no sólo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal
de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos. En cuanto a la ineficiencia del modelo económico neoliberal, baste decir que ni siquiera en términos cuantitativos ha dado buenos resultados. Recuérdese que luego de la etapa violenta de la revolución, desde los años 30 hasta los 70 del siglo pasado, es decir, durante 40 años, la economía de México creció a una tasa promedio anual del 5%. Y durante ese mismo periodo, en dos sexenios consecutivos, de 1958 a 1970, cuando fue ministro de Hacienda Antonio Ortiz Mena, la economía del país no solo creció al 6% anual, sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública. Por cierto, Ortiz Mena no era economista, sino abogado. Posteriormente, hubo dos gobiernos, de 1970 a 1982, en que la economía también creció a una tasa del 6% anual, pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con inflación y endeudamiento. En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo, la economía ha crecido en 2% anual, y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales. Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos. La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética, que nos dijeron vendría a salvarnos, solo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Cuando se aprobó la reforma energética hace 4 años, se afirmó que se iba a conseguir inversión extranjera a raudales, como nunca. El resultado es que apenas llegaron 760 millones de dólares de capital foráneo, lo que únicamente representa el 1.9% de la incipiente inversión pública realizada por Pemex en el mismo periodo, y apenas el 0.7% de la inversión prometida. En los considerandos de las leyes aprobadas en ese entonces, se aseguraba que en ese año íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios.
Y la realidad es que estamos extrayendo solo 1.763.000 barriles diarios, es decir, 41% menos de lo estimado y con tendencia a la baja. Es tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el neoliberalismo que no solo somos el país petrolero que más gasolina se importa en el mundo, sino que ahora ya estamos comprando petróleo crudo para abastecer a las únicas 6 refinerías que apenas sobreviven. Téngase en cuenta que precisamente desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Aquí agrego otros saldos de la política económica neoliberal o neoporfirista. De México es originario el maíz, esa planta bendita, y somos la nación que más importa maíz en el mundo. Antes del neoliberalismo,